pues no hemos parado de recoger galgos. Esto ha sido y es un caos todavía, porque no damos abasto. No damos abasto. Las protectoras con las que nos ayudan a recoger estos animales nos han dicho, por favor, que paremos porque ya no pueden más tampoco. Ahora los galgueros están criando los galgos como si fueran champiñones, ¿vale? Esperando siempre el campeón y sabiendo muy bien que cuando quieran pueden deshacerse de los que no les parezcan ideales o apropiados. Les dejan en los campos, les tiran a pozos, les ahorcan, les pegan un tiro. No te puedes acercar a los galgueros que hablan mucho, porque tú dices que tienes perros buenos. Y yo te digo que no, que es mentira todo. Sale el que sale. Yo tengo galgos muy buenos, pero ya te digo lo que te dije ayer, te digo hoy. Es que todo lo más aguantó a las perras 9 meses, más no. Porque ya ves tú el desarrollo que van a dar. Como no va a dar desarrollo, ¿para qué la quieres? Si tú la quieres para correr. Vamos, hombre, no seas... Chila, chila, vamos, venga, vente. Ven, vamos, ven. Ven, hombre, si no te va a matar. Hacemos un estiramiento para ver que trabajen todo en tensión.